Rubidia. ¿Sí, mamá? Mamita, mamita, ¿qué te pasa? Mamá, mamá. Ay, Dios mío, le dio rayo, mamá, mamá. Yo creo que está panzona. ¡Ya! ¡Cállese! Ah, pues se envenenó hartando, es una sopa maruchan. Esa niña parejito, asociéguese, no ve la situación donde estamos. Puta, hay una queriendo ayudar. Alcémosla, Rubidia, alcémosla. Dale, uno, dos, tres. Ay, sí, espérate, maita. Ay, ay, tú, chica, mamá, no se harten mucho. Va, pesa. Ahí llévala, Rubidia, llévala recta, recta, llévala, llévala, llévala. Hola, niña, ¿qué tal? Qué gusto conocerte. Buenas tardes, Lele Dios. Hola, ¿qué tal, niña Mirtala? Bien, decimos. De esta cipota es la que yo me he enculado, pero reenculado, que hasta calentura me das. Este es mi padrino, mira. Hola, buenas tardes, Lele Dios, don padrino. Puta, ¿y esta que anduvo en la guerra, vos? Está buena, bicha, está bien buena, está bien buena. ¿Cuántos días de preparación psicológica y emocionalmente pasado para este momento, vale? Mira, madrina, pasamos comprando ahí en la Pan Lilian estas quesadillas y estas semitas. Mira, Toño, de las quesadillas que a vos te gustan y de la semita, ¿no querés con tus cafés vos una tazadita? Te la hago ahorita, te la voy a mandar a hacer, vení. Va, va, chido. Y vos, date para allá, quiero hablar con vos. Camina, camina, camina. Ay, yo me voy a sentar, vale. Ay, qué galán. Pues sí, niña. Puta, entonces era en serio lo de la camisa que tenías. ¿Cuál camisa? Ay, Calix. Ajá, ya me acordé. La que decía que era una novia inválida. Que entre más coja, mejor. Pues sí, te pelaste, hijo. Mira con lo que está saliendo, mira con lo que salís. Yo me dejé en esta patoa y no me importa que no tenga una pata. Me encanta, me estoy enamorado de ella. ¿Cómo vas a andar con esta bicha que anda renqueando, vos? Y el hecho que no tenga una canilla no significa que sea menos o más que uno. Así que, padrino, zóquela. Ay, no, pobrecita, le hicieron daño las pupusas de pepesca. Mamá comió pupusas de pepesca. Es que yo invité a la niña Tanchito a comer pupusas de pepesca, pero ella las agarra la comida como que es chucho de fin. ¿Y a dónde fueron a comer? A ver cuánto les salió. Déjenme la cuenta, que lo ves. Aquí está. Fuimos al mercadito de Merliot. Mire, bien poquito nos salió. Esa no nos salió la gran babosada, ¿verdad? Tenga esto. Vaya allá a la farmacia del seguro y dígale que le den unas 6 de 100 friolitos. Para bajarle la calentura. Y también le voy a anotar aquí que traiga unas sus 6 bolsitas de linaza para que en un solo curso le baje esa gran enfermedad. Va, está bien. Ya vengo, ya vengo. Ay, mamita, despierte, ese gran susto. Ay, que le saca una. Ay, Rubidia. Mire, niña Tancho, ¿cómo se siente? ¿Se siente aguada? Si usted se muere, mamá pierde una parte importante de su vida, mamita. Pues sí, niños, brindemos por este amor que está surgiendo. ¡Salud, querido esposo! Vayan pensando el día que se van a casar para ir a hacer la cita allá en el tabernáculo. Otra vez. Ya te dije, Lencho, que estos bichos se tienen que casar o en la Sede de Guadalupe o en el Templo de los Mormones. Pero da la casualidad que vos sos un viejo acabado, un cerote que no tiene ni 5, y el que va a pagar y va a poner la papa soy yo. Así que yo decido que se casen en el taber y punto. Ay, Dios. Ay, yo no sé, niñas, pero yo siento que me ha dado senda arrastrada alguna yegua de jaripeo. Revisala, por va, favor. Va, cachimbo, la va a revisar. Vaya, bueno, niña Tancho, la vamos a revisar. No vaya a ser que el gran vergazo que se dio se haya jodido la rabadilla o la nuca, ven. Ay, yo no sé lo que pasó. Yo me venía comiendo una chocosandía y de repente planacié. Es que, mire, niña Tancho, usted debe de cuidarse más y ser más selectiva con lo que se va a hartar. Ay, ay, qué duele. Va, que vino esta vieja cerota. Bueno, va, ya vine. Ay, me dilaté un resto. Va, a ver, si lo trajo, vamos a ver. Aquí está, cabal. Vaya, bájese el calzón, la vamos a apoyar, pues. Sí. No, hombre, Rubidia, no se quede parada ahí, hombre. Vaya a poner agua con chichipín, servir, apúrese. Parada, se queda como que es lela, 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 lela. Vieja cerota. Mire, doctor, y va a poder seguir chupando la niña Tancho. Simón. Ay, niña Paris Hilton, con ese accidente que acabo de tener... Ya ni ganas tengo de andar chupando guaro. Óigala, doctor, óigala, está más fácil que le diga a una puta que se haga virgen. ¡A huevo! Pero lo que pasa es que la Disneyland y yo ya habíamos planeado casarnos en el Burger King de ahí del Boulevard de los Héroes. Miren, no nos compliquemos la vida forever, ¿verdad? Vámonos a Galaxy Bowling y ahí celebramos la boda. Miren, nos van a prestar los zapatos, nos van a dar 2 pizzas, un nacho y una jarrada de Pepsi o salvacola. Y quedamos bien alivianados, ¿verdad, bichos? A mí me parece cachimbona la idea.
Mira, Pancho, vamos a ir a misa. Aunque no está viendo que mi mamá tiene una gran diarrea y usted diciéndole que vaya a misa. Pues sí, pero ¿qué tiene? ¿Que acaso con el culo va a ir a rezar? Vaya, vine con el mertiolato. Bueno, yo ya me voy. Voy a echarle maicillo a la gallina. Nos vemos. Vaya, tiene que seguir todas las indicaciones que dijo el doctor del seguro. Tiene que hartarse cenizas con agua, dicen. También tiene que sentarse en un cumbo de leche, dicen, por 2 horas para que le salga todo ese mal que le entró. Aprenda a no andar hartando mierda de la calle. Si usted cualquier mierda que no se mueva, se lo harta, mamá. Pero ya aprendió, ¿verdad? Ay, sí, hija, bien dicen que las enfermedades y las deudas hunden a la familia. No, mamá, no digas a mierda. Ay, no, hija, hija, Dios mío. ¿Y cómo le vamos a pagar al señor? Dios mío, todo lo que está haciendo por nosotras. ¿Y acaso se va a acostar con la rubidia? Bueno, más o menos va... Ay, hija, qué feliz me siento tenerte aquí al lado. Decime una tu reflexión. Ay, está bien, pues. Cuando uno no muere, mamá, es porque está vivo. Oiga, que le grabe bien esto. Va, ya arreglamos la fiesta, pero ¿a quién puta vamos a invitar para que toque? Vaya, mira, yo había pensado invitar puta, no sé, un grupito vergón. Pues no sé, las Bellas Indomables o las Baby Swing. Ah, sí, las Baby Swing. Yo me apunto para el danzón. Bueno, se les agradece por la idea, va, pero lo que pasa es que aquí en la Disneylandia me había dicho que el sueño de ella era poner un cassette de, puta, no sé, de Enrique y Ana, como a ella le gusta el Lula Hop. Y todo. Ay, eso. No, niña, qué aburrida esa mierda, hija. Mejor yo sé Lora. ¿Y el pastel? Bueno, aquí con la Disneylandia habíamos pensado que vamos a mandar a hacer un pastel como de unos 6 pisos, ahí al lío. Ajá, como yo voy a ser el maje que va a pagar toda esa mierda, va, me truena. No jodas, papita. Hombre, puta, suegro, espérese, espérese, relájese el cake, tómelo al suave, macizo. Va, vergón, espérese. O sea, por su hija, puta, que sea, cómprele un pastel en su puta vida, hombre. Jamás le he quitado la maña a mi mamá que no se ande hartando cualquier babosada de la calle. Mira, puta, hombre, si andante no se harta los chuchos. Puta, padece de hambre, como que es niña de Camboya. Mira, puta, hay que darle suero al calmo, incaparina, cualquier mierda, güey. Qué bonito hablar, vos. Te enseñaron bastante ahí en la Nacional, en la UE. Ay, como quisiera un doctor que me pasara inyectando todo el día. Puta, ya rugiste, Leona. Bueno, si querés. Puta, te empiezo a ser el papá Nicolau. Entonces, pues, pisamos. Ay, no sé, vos. Es que me da cosa, no vaya a ser que la tengas chiquita o me vayas a salir que no la aguantas un minuto, un rapidín. Me pareo mejor yo sola con los dedos. ¡Ay, puta! Pues sí, yo soy como un juguete caro. No le zampas cualquier pila. Entonces, conejita, te voy a zampar la Duracell y la que dura. Ay, mamá, no vaya a pensar mal que estoy aprovechándome porque está enferma, pero le quería pedir permiso para ir al Metrocentro, al cine. Ay, no, Rubí, a mí no me puedes dar paja, niña. Te conozco bien, si te tuve 9 meses en la panza, hija. Una de dos, hija, o te vas a ir a las maquinitas o vas a salir con el doctor este del seguro. Pero si vas a salir con el doctor, no te vayas a ir en motel, Rubí, por favor. No se preocupe, usted sabe que yo no soy así. Antes de pisar, prefiero dejar de servir en vaya para que esté más tranquila. Además, mamá, vamos al cine, vamos a ir a comer, ¿cómo se llama? Una minuta kikiriki, vamos a ir a ver Transformer. Deberías de llevarlo al taber. Ay, no, mamá, ¿cómo se le ocurre que lo voy a llevar al tabernáculo para que veas de vergo de hermanas con las faldas templadas, mamá? Ay, yo sé, hija, perdón. Ay, es que yo quiero que mire que usted me estudelle, que me... Ay, ay, un retorcijón, ya me hago. Que me estudelle, que me estudelle, que me estudelle tanto que un día usted llegue a ser, ¿cómo se llama? Una de dos, o forme parte del gabinete de gobierno de don Mauricio Funes, o como ya le dije, le vuelvo a repetir otra vez, hija. Que me sea la reina del carnaval de agosto. Usted sabe, Rubía, que es mi mayor sueño verla el 6 de agosto desfilando por toda la Alameda Juan Pablo, levantando la mano y que le esté tirando dulces. Yo sé que un día usted va a ser la reina de las ferias agostinas y va a estar tirando chicles por toda la calle. Puta madre, no es paja. ¿Y qué pasó, pues? Puta madre, que soy un gran pendejo. Mira, aproveché cuando la nana de la rubia se puso mal y casi, casi como pollito. Puta madre, si era el momento preciso para llevársela al motel. Puta madre, que ya es la difícil, la rubia. Hombre, puta, es lo de menos que se haga la culo socado, madre. Lo que pasa es que ya no aguanta. Mira, cualquier día me va a explotar esta mierda. Cógeme a mí, pues. Ve, culero. Bueno, yo me caje con Genaro. Usted siempre nos llega a visitar a la
viejas que ustedes se sienten en su cara. Usted sabe que a mí me gusta quitarme los caites, las ginas y puta, me seme en la maca con una pata y estar comiendo en el otro. Ay, papito chulo, usted lo va a poder hacer cuando llegue a la casa. Ya va a ver que yo le voy a hacer unos chicharrones para que come y se llene todo el hocico de manteca y ande bien galán por todo el tapial corriendo. Gracias, mijita, mi Neilandia. Mire, un favor que le quiero pedir y es que, mire, cuando nazca a sus hijos, le pongan nombres bonitos como el suyo. Si nacen niños, no sé, póngale, ¿cómo se llama? Póngale Starbucks. Y si es niña, póngale Angelina Jolie. No ve que esos nombres están de moda. No, papita. ¿Cómo no, mi niña? Ya ve que a los niños les van a gustar cuando le diga puya un nombre bien bonito. Papita, no. La voy a cagar. Ah, sí, Simón. Puta, cabrón, aquí extrañándote aquí en Los Ángeles. Mira, cerrate, te hablaba porque, puta, quería hacer un business con vos. Oh, ¿te acordás de la maestra que le paseabas los chuchos? Pues dice que quiere que vengas otra vez a paseárselos. ¿Qué? Hijo de puta, viajar en avión otra vez a Los Ángeles como mierda, puta, cerote. Oh, yes, dice que tú ser el encantador de perros. Puta madre, yo me voy, cerote. Puta, y no solamente eso, también te tengo un business. Una viejita en Malibú que necesita compañía masculina. Puta madre, pero ahí es bien caro, ¿verdad? Oh, yes, súper carísimo, por eso no te importa a ti, te mantiene. Entonces tú decime cuándo regresar a pasear chuchos acá y yo te mando los boletos por taca. Hijo de puta, mira, gringo cerote, el pedo está así, men. Que la onda que... Puta, yo quisiera, men, pero no le puedo dárselo. Tengo una cipota aquí, no le doy, men. Perdón, entonces cuando te decidas llamarme. Simón, basta y te hablo. Bye, bye. Hijo de puta. Ojalá no la vayas a cagar con esta cerota aquí. Mira, vos, me encontré este lapicero tuyo rebalsado en mi bolsón. Ay, gracias, Rubí. Ya vieras cómo lo andaba buscando. Ahí ve, si me encontrás el portamina de Hello Kitty y me la regresás. Hablando de otra cosa, Rubí, estoy bien nerviosa porque ya me voy a matrimoniar. Ay, vos, relájate. Ay, no, pues sí, como no sos vos la que va a abrir las patas el día de la luna de miel. Miedo, porque yo no sé si duele todo eso. Puta, sinceramente no te creo santa, vos, que no le has dado gusto a esa mierda. Fíjate que no. La niña Cuca me dijo que se me iban a caer los dedos y me la tocaba. Y por eso siempre me pongo una bolsa plástica en las manos cuando me voy a bañar. Mira, Rubira, ¿y vos me ayudarías? ¿En qué, vos? Ay, no sé, en darme instrucciones para la luna de miel. Por ejemplo, cómo saber pujar, cómo moverse. Porque dicen que tiene que tener gracia una. ¿Cómo ver? Porque yo me quería vestir de payaso. Hijo de puta. Puta, Disneylandia, sos mi amiga, pero sinceramente me convenció que sos pendeja, hija. Puta, te caíste de la cuna y caíste en una plasta. ¿Cómo no sabes esa babosada? ¿Cómo te vas a subir al caballo sin saberlo cómo se llama jinetear, hija? Ya te dije que yo no había anotado la copia en la calculadora científica. No seas chambrosa. Ay, cállate. ¿Y qué le vas a ir a decir a la Mrs. Lloyd a eso? No hice nada porque pasé viendo la película del 6 toda la noche y se me olvidó estudiar. Pues sí, pero cuando llegue, ¿cómo se llama el trabajo en grupo? Nos van a pisar ahí a los dos cuando pasemos a exponer. Mira, si querés que nos salgamos del instituto, vámonos a la Biblioteca Nacional a estudiar allá y pasamos comprando pollo bonanza y almorzamos. Va, vergón, quiero ir al centro a comprarme una blusa que dice bebé. Mira, vestite de avatar. Sí, Rubí, ya te pelamos. Voy a vestir con la gran cola y todo eso. Nos vamos a conectar. No hay nada que agradecerme, niña. Ya sabes, ya te dije. Hay que ser zorra en esta vida. Ay, no. Qué feo lo que le vestís. Y vos, hija del sol, metida. Ay, metida tenés la panga. A huevo. Por lo menos se me mete algo. Y a vos ni mierda, sí. ¿Y dónde están todos en el instituto? Que vos sos solamente dos plantas, sos una gran vulgar. Ya, Kiris, y tranquilícese, la tona se van a agarrar del pelo. Está bien. Éramos dos, pero con el pedo que se tiró la tunca somos tres, ¿verdad, vos? Que quede bien claro, chele papaya, semejante mona cherche. Si te volvés a meter conmigo, te voy a reventar todo el hocico, y si con mujeres como vos lo peleando pasas, y así son todas las putas. Bueno, fíjese que hoy no va a haber sope pata porque solamente hay sope chipilín, pero está la promoción, ¿cómo se llama? Que si se lleva 6 rellenos usted de whisky, le vamos a regalar una canoa. Te han despertado ese día con un gran retorcijón que no te deja ni caminar a gusto, niña. Y son pitones de sangre lo que te salen. Pues te cuento que adiós a las tusas. Ha llegado una babosada y mira que te va a tancar toda esa mierda que te sale todos los días que te ven.
tiene la babosada. Con esta babosada vamos a tener la necesidad de decir a tu amiga, mira, ando manchada. Recordá ponerte una babosada. Y adiós a las vergüenzas con Saba. Ahora con sabor a metilo. Presentó.